Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuamos con la historia, estoy un poquito mejor, ¿vale? Se me ha quitado ya la enfermedad que tenía, estoy un poquito mejor y vamos a continuar por esta aventura. Hemos completado la saga de Freezer, podemos volar, hemos completado la saga oculta de One del futuro y ahora vamos, si la memoria no me falla, a la saga de los androides. Estamos haciendo este gameplay porque no tengo la lista de reproducción de Dragon Ball Xenoverse 2 al completo. Voy a poner el micrófono aquí. Ahí. No tengo la lista de Dragon Ball Xenoverse 2 al completo y me gustaría tenerla, ¿vale? Vale, los androides, Trunks, el último guerrero. Creo que se oye todo bien, ¿vale? Todo perfecto. Tenemos la cámara nueva. Aún quedan nuevas cosas por introducir en el canal, pero de momento vamos todos bien. Vale. Vale, aquí creo que empezamos. Bueno, tenemos que empezar la saga de, Cell. No podemos ir a la saga de Buu directamente, tiene que ser la saga de Cell. Estoy un poquito mejor de la voz, así que podéis seguirme en el canal de Twitch porque vamos a hacer directos, ¿vale? Del GTA en el canal secundario y demás. Mi novia también está haciendo directos y la verdad es que la estáis recibiendo muy bien. Y eso es algo que a mí me gusta, que me agrada. Vale, a ver qué nos encontramos. A ver, esta saga debe de ser un poquito complicada, pero yo creo que la vamos a hacer bien, la saga. La vamos a completar bien, la vamos a completar sin ningún tipo de problema. ¿Qué carajo? Me pongo el micrófono aquí. Es que se me ha roto el teclado, gente, y tenemos un problema con... Vale, voy a tirar de Super Saiyan. Voy a tirar de Super Saiyan 2. A ver hasta dónde podemos llegar hoy. Vale. Oh my god. Vale, vamos a por Cell. Qué raro que no salga el androide 17. Creo que había una escena de ellos. Creo que había una escena de ellos. Mira, Iba Urige Mamoru. Vale, pues el canal de Twitch os voy explicando. Lo vamos a utilizar para ir completando trofeos y desafíos de algunos juegos que a mí me gustan. Ahora estamos con el GTA San Andreas, que realmente es brutal y mola un montón. Pero no sé con qué juegos voy a acabar en ese canal. Entonces, yo creo que está bastante bien. Vale. No, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos tranquilitos, vamos relajaditos, vamos completando la historia. Hay partes que las voy a cortar, si queréis jugarlas, en nuestro canal de Instant Gaming tenemos un... Tenemos un link, ¿vale? Estas conversaciones las voy a pasar, básicamente para que veáis los combates. Tenemos un link donde podéis comprar el juego para leer los diálogos, la historia. Aquí simplemente vamos a mirar las escenas y el gameplay. ¿Por qué? Porque yo también quiero que colaboréis, que compréis el juego, que lo juguéis. Entonces... No voy a enseñar toda la historia. A partir de ahora voy a hacer eso con los Let's Plays, ¿vale? Menos el Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Obviamente. Vale, vamos a ir a la cámara del tiempo. Nosotros vamos haciendo cosas. Y luego lo demás se va a quedar para cositas secundarias. Cositas secundarias que o bien podemos hacer en directo o bien ejecutaremos aquí, que también están bien y se pueden, pues, pues ver, probar, testear. Yo quiero ir rápido, quiero ir a full con esta historia. Aquí tenemos la parte que vimos ayer. La vamos a volver a ver y creo que va a haber otro tipo de combate. Voy a beber un poquito de agua. Gohan-san,
Está fastidiado Trunks, ¿eh? Ahí lo vemos, ahí lo observamos, que está un poquito fastidiado. Aquí básicamente lo que hacen es dejar a Trunks que reflexione, que hable, que esté tranquilo, porque, bueno, ha recibido una pérdida, que es la de Gohan del futuro, y la verdad es que esta gente quiere que Gohan-san, pues bueno, pues no tenga problemas, por así decirlo, ¿no? Vale, vamos a continuar con la patrulla. Ahora el gameplay se hace un poquito más extenso, ¿no? A mí me gusta mucho la saga de Buu. Vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar, porque ahora deberíamos de encontrar a Cell en primera forma. Directamente hemos pasado a Cell en última forma, y debería de ser Cell en primera forma. Ahí estamos. No sé por qué no han puesto a hacer en segunda forma aquí. Esto está todo guapo. Esta parte está muy guapa. Muy guapa. A mí me encanta esta parte. Es una escena que me tiene loco. Vale, vamos pasando. Vamos haciendo cositas en este gameplay. Vale, a ver qué es lo que encontramos. Vale, el combate, que es lo que yo quería. Año 767. Qué nano soy, ¿no? Mira aquí, androide. Va por Piccolo. Vale. Me gusta mucho la forma de caminar que tiene Cell. No sé por qué, pero me encanta. Vale, se ha encargado a Piccolo. Lo voy a vengar. Aquí falta hacer en segunda forma. Sin duda falta hacer en segunda forma. Es algo que sería indispensable para mí. ¿Qué cojones? Adiós. Madre mía. Madre mía. Vamos a asistir al ring de los juegos de Cell. Vamos a asistir al ring de los juegos de Cell. Te lo digo. Me lo dices. Lo sé. Lo sabes. Robotín lo sabe también. Vamos a acceder a los juegos de Cell. Vale, esto lo vamos a pasar. Y vamos a dejar el episodio aquí, ¿vale, chicos? Vamos a dejar el episodio aquí si no hay ningún vídeo más, si no hay nada más, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es despedirnos y deciros que es un placer estar aquí con todos vosotros. Es un placer
compartir esta aventura con vosotros. Y ya sabéis, podéis darle al botón de like para que continúe grabando Dragon Ball, para que siga el proyecto de Dragon Ball. Y bueno, me gustaría anunciar que Vegeta ha sido revelado para el día de 26 de septiembre. Vamos a tener gameplays del Dragon Ball Z Kakarot aquí dentro de poquito. Y nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.